Así es, pues aquí vemos que ya están saliendo los novios. El agradecimiento de las dos familias. Saludos a todos ustedes que ya se están conectando otra vez. Saludos, hoy sábado estamos aquí transmitiendo en la boda de Agustina y de Eric, Radio Mayordomo. Para acá vamos a darnos un giro. Cierto, van a recibir la boda de los familiares. A ver, les voy a enseñar algo curioso. Ya se me escapó. Yo vi un personaje por acá que todos conocemos, o la mayoría de nosotros conocemos. ¿A dónde se me fue? Ave María Purísima, sin pecado, pastor. Omar Dom, la comisionar, la tengo de que hizo ese, hago celebrar matrimonio de él y Agustina, la abuela, y contra el sacramento del matrimonio. Antora con usted, es glorioso, apóstol Santiago. La tengo de que este es un ese, me gusta permitir, pues de tu gloria, te para su libre, te para recibir. Tu bendición, usted manda, y familiares, me hace una acompañar, Dios me ayuda, que igualmente, del chingate, tu bendición, como si creo que yo te representar, Santa Madre Iglesia, vida, no ardón, y en el comisionado, te aguanto este Dios, te santo, mira. Bien. Aquí vemos cómo se están poniendo el tapete porque van a recibir la bendición de los parientes. Sí. Los familiares van a darle la bendición a los nuevos esposos. Transmitiendo directamente de Santiago Apóstol, la tierra de las tlayudas, ni más ni menos. Qué bonitas tradiciones se viven por acá, cerca de mi bello Ocotlán. Eric y Agustina, el día de hoy recibieron el sacramento del matrimonio ante el altar de Dios, ante nuestra Santa Madre Iglesia, ante el altar del apóstol Santiago. Bendito Dios, ustedes son legítimamente casados ante Dios y ante la Iglesia. En este momento van a recibir la bendición de sus papás, de sus padrinos, de los señores comisionados que representan la Iglesia, pues ellos vienen a otorgarles esta bendición como símbolo para que ustedes sean buenos casados y que su matrimonio sea siempre feliz. Muchas felicidades, muchachos. Vamos a ir. Con este Dios, ¿no? Sí. Pues primero van a dar la bendición los comisionados de la Iglesia.
Claro que sí, entre más bendiciones yo creo que es mejor, ¿verdad? Los buenos deseos se multiplican en su momento. Mini González, felicidades a los novios. Claro que sí. Es lo que se les desea. Lo mejor de la vida a todos. Pero especialmente a ellos. Hoy en este día que unen sus vidas ante Dios. Saludos a todos sus conectados. A ver, voy a mencionar algunos. No prometo mencionar a todos en lo que estamos viendo cómo ven la bendición los familiares. A ver, saludos a Juliana Ruiz, Susana Ruiz, Leti López, Neri Vázquez, Anastasia Maya, García Norma, Mayra Chávez, Eli Vázquez, Macrina Luis, Inés Santiago, Mariana López, Ana Adriana Martínez, Isabel Vázquez, Valentina Contreras, Decidora Irene Chávez, Carlos García, Jorge Sánchez, Pao Ruiz, Vázquez López, Luis Martínez, María Elena León, Susana Santiago, Gema Contreras. Ay, mire, ¿a quién les tocó? Aquí vemos al patrón. Ni más ni menos que don Taurino. Viene a echar la bendición y a hacerles lo mejor a los novios. Ok, saludos a
Gema Contreras, Mini González, Julián Hernández, saludos a Mini González, Julián Hernández, Manuel Maya, Luis Maya, y a todos ustedes se les desea un excelente sábado. Gracias por tomarse el tiempo para ver nuestras transmisiones. Rando Vázquez, Milo Hernández, Juventina Ruiz, Jesús Contreras. A ver. Sergio dice muy bonito. Felicidades, gracias por la transmisión. Gracias a ustedes por estar pendientes. Lo hacemos con muchísimo gusto. Estamos viendo cómo se lleva a cabo una boda acá en Santiago Apóstol, la tierra de las tlayudas. Saludos a todos los paisanos que radican en la Unión Americana. Luis Ateo Vázquez, Susana Hernández, Pepi Pérez de Orozco. A todas esas personas que se están conectando, muchísimas gracias, amigos. Gracias, de verdad. Yo soy tu amiga Nanishi y estamos aquí transmitiendo la boda de Eric y Justina. Ok, Jesús Contreras Ruiz, felicidades a mis compadres, los novios. Claro que sí, ahorita ya les damos sus felicitaciones. Los abordamos y les damos las felicitaciones y que les manden un saludo. Que sonrían para la cámara. Por acá vemos. Ya los invitados están esperando ahorita. Claro que sí, saludos a Reina Aguilar, Mayra García, Bernardino López, a todos aquellos que se están conectando. Thank you.
Ah, sí. JPH. Ese sí, no sé cómo se pronuncia. Dice, dile al papirrín que guarde unos dulces. No, pues el papirrín ahorita ni se acuerda de nosotros. Es más, ni un chicle nos botaron con eso, les digo todo. Nada nos dieron, no nos tocó. Pero ahorita a ver a quién le... A ver, vamos a ver al papirruchos. Que guarde unos dulces. Aquí traigo los dulces. Ni un chicle me va a guardar, imagínese. Ay, para mi niña. Ya, ahí está. Así es que ni esperemos nada. No, pero a los... Ay, ay, ay. Bueno, sin comentarios ante esa situación. No nos tocaron dulces. Ah, bueno. Bueno, la verdad es que me tuve que ir un ratito, pero afortunadamente hoy tengo ayudante. Ya nos vamos. Ya, vámonos. A broncear, no se ha dicho. Vamos a dar la vuelta. ¿A dónde se van? Pues a la casa. No es donde va a ser la pachanga. Yo no te digo que es una pareja que ya vivía, pero simplemente no habían dado este espacio religioso. Thank you.
Mini González, felicidades a los novios. Por acá les estamos leyendo las felicitaciones a los novios. Ángela García, ¿quiénes son? Dice Eric, ¿verdad? Y Agustina. Ahorita ya van a ver dónde entran. Sergio Dionisio, muy bonito, felicidades. Jesús Contreras Ruiz, felicidades a mis compadres, los novios. Gracias. A ver, aquí les van a agradecer. Gracias. Que sí, recuerda que estamos transmitiendo para Radio Mayordomo. Aquí, a ver, vámonos. Ok, Betty Pérez, saludos con muchas felicidades a los novios. Dios los bendiga siempre. Susana Ruiz, muchas felicidades. Que Dios los bendiga. Tenemos varios conectados. A ver. Jesús Contreras. Saludos. Bueno, pues eso es lo que se pudo. No podemos luchar contra la música. No nos quedamos sin voz. Pero ahorita seguimos entregando sus saludos. Por acá venimos en la boda de Eric y Agustina. Gracias a esos 70 conectados, gracias por esos mensajes, por esos saludos, de verdad. Está bien precioso el sol, ¿eh? Nos estamos dando una soleadita que no necesitamos ir hasta Huatulco, ni Acapulco, ni nada, sin una playa. Aquí nada más agarramos colorcito, digo, para no perder la costumbre, ¿verdad? Antes decían que a los niños se les ponía el sol.